El año pasado vinimos investigando sobre el riachuelo. Fuimos a AISA y este año fuimos al lago Lugano, al Museo Tinquena y al Palacio del Agua. Lo que más me gustó del proyecto fue cuando fuimos al Parque Roca, porque aprendimos más y examinamos más a fondo sobre la contaminación que hay en el riachuelo. En primer lugar, me pareció importante abordar la problemática del riachuelo, porque nosotros somos una escuela en la cual hacemos mucha campaña por el medio ambiente, así que me pareció interesante poder volcarlo en el aula para ver qué impacto tenía en ellos y cómo podíamos de alguna manera concientizar a toda la comunidad educativa de la escuela y movilizarnos un poco en este sentido. Me parece que es un proyecto muy interesante que tiene que ver con la conciencia del ser humano y que tiene que ver con la conciencia de estas nuevas generaciones que tienen que apuntar a cuidar los recursos naturales que tenemos.